La importancia radica, ya les digo, no solo en restaurar este medio natural, sino en el material que se va a utilizar, que es completamente novedoso. Estamos hablando de restaurar aproximadamente más de 11.000 metros cuadrados, de los 12.000 que tiene la superficie, con 48.000 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, que los pondremos en valor, los valorizamos, utilizándolos para restaurar este medio natural. El plazo de ejecución del proyecto, que esperemos todos poder cumplir en plazo, estamos hablando de una ejecución de 5 meses, es decir, es muy corta. En mayo, que va a haber un día fantástico y estupendo, seguro, soleado de esos de mayo conejeros, vamos a venir aquí, vamos a caminar por encima de esa antigua rofera. De todo el terreno, tres partes para rellenar, las fases no tienen por qué ser rígidas, se puede hacer pues, desde abajo, desde arriba, desde los laterales, pero en este caso, aquí se puede ver en color verde cómo es el perfil natural, digamos ahora en la excavación, y estas zonas que van siendo rellenadas por tongadas van completando el perfil original que sería, disculpen, sería, este es el perfil original, aquí estarían los contactos con la topografía natural, y esto serían las nuevas curvas de nivel que alcanzaría la parcela, digamos dando la continuidad desde de este a oeste, cómo está la parcela.